El miércoles 22 de mayo, el Ministerio de Educación, con apoyo de la prensa gráfica, hicieron entrega de las cartillas de alfabetización, que se distribuyen por todo el país, a los beneficiados del Programa Nacional de Alfabetización. Al evento asistieron los beneficiados del programa, entre ellos el caso de Martelena y sus 7 hijas, las cuales en conjunto aprendieron a leer y escribir. Agradezco mucho al Ministerio de Educación, a la prensa gráfica, por esos bonitos libros que nos han dado, ¿verdad? Ya que nos ayuda mucho porque son grandes las letras. Bueno, nosotros cultivamos y allí nos ha ayudado mucho, ¿verdad? Ya no, uno ya se desenvuelve con todo, ¿verdad? El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, resaltó el papel de la educación en el empoderamiento femenino y agradeció el apoyo brindado al ministerio. Pero más que haberle garantizado a ellas el derecho a la educación, también mandan a través de sus imágenes un ejemplo grande a la mujer salvadoreña, que siempre ha sido marginada de las políticas públicas de Estado y especialmente del acceso a la educación, y de cómo la mujer salvadoreña es capaz de salir adelante. Por parte de la prensa gráfica, la subjefa de información, Claudia Ramírez, explicó el proceso en conjunto que el diario y el Ministerio de Educación desarrollaron. La prensa gráfica se siente muy orgullosa de participar en este proceso, de poder contribuir en el tema educativo y además de trabajar de la mano con los técnicos del Ministerio en la elaboración de las cartillas, porque nosotros diseñamos y redactamos, pero son los técnicos del Ministerio de Educación quienes nos facilitan todo el material y quienes lo avalan además. Hasta 2019, El Salvador cuenta con 163 territorios declarados como libres de analfabetismo. Alfabetizar a la familia Represa Valencia, pues para mí ha sido un placer, ha sido un gusto lograr esa huella en ellas, lograrles enseñar a leer y escribir, ya que fueron personas que nunca habían asistido a la escuela. Agradezco el programa también por la oportunidad que se nos da de poder llegar a las personas que más lo necesitan, y en este caso con la familia que hemos conocido. La prensa gráfica ha contribuido con casi 5.000 libros para cesar el analfabetismo en el país. Informó para la prensa gráfica Víctor Sea.